El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en su 11ª audiencia pública remota y dejó al voto 37 procesos constitucionales procedentes de varias ciudades del país. El acto procesal se inició con la demanda de amparo interpuesta por el Ministerio Público contra la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. El colegiado dejó al voto en total 23 procesos de amparo, 13 de habeas corpus y un proceso de habeas data, procedentes de Ancash, Amazonas, Arequipa, Cusco, Huaura, Huánuco, Huancavelica, Ica, Lambayeque, Lima, Santa, Selva Central, Sullana, Pasco, Piura y Puno. En esta audiencia pública participaron la presidenta Marianela Ledesma Narváez y los magistrados Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón de Taboada. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera no participó por encontrarse de vacaciones. La 11ª audiencia pública remota empezó a las 9:30 de la mañana y se desarrolló mediante la plataforma Zoom. Además, fue transmitida por nuestro portal web institucional y redes sociales.